Llegada desde Puerto Rico, Adamari López cobró fama gracias a sus múltiples participaciones en telenovelas, convirtiéndose en blanco de la prensa que ha seguido su vida a lo largo de los años. Aquí te cuento un poco más sobre ella. Adamari López tiene una historia de vida digna de una película, plagada de drama y mucho dolor. Sobrepasó los obstáculos y hoy en día disfruta de una vida llena de felicidad. La actriz y presentadora puertorriqueña más querida en México ha tenido una vida marcada por episodios muy dolorosos, de los cuales ha sabido salir airosa, casi como en una película digna del cine. Hoy en día, después de haber sufrido tanto drama y dolor, está disfrutando plenamente y experimentando la etapa más bonita de su vida junto a su hija Alaya. Desde el comienzo de su carrera, con tan solo 6 años, hasta su escandaloso divorcio con Luis Fonsi, pasando por el cáncer de mama, así ha sido la vida de Adamari López, que muchos productores desearían llevar al cine. Adamari nació en Humacao, Puerto Rico. Ahí comenzó su carrera como actriz con tan solo 6 años de edad, cuando participó en la novela Cristina Bazán, producida por Telemundo Puerto Rico. 3 años después se sumó con un papel estelar a la novela Yo sé que mentía y realizó pequeñas colaboraciones en otros programas de televisión. Al terminar sus estudios universitarios de actuación, dejó atrás Puerto Rico para comenzar una exitosa carrera en México, en donde protagonizó grandes programas y novelas como Amigas y Rivales, Mujer Casos de la Vida Real y Mujer de Madera. Cuando Adamari López se encontraba en el pico máximo de su carrera, una triste noticia golpeó su vida. En el 2004 fue diagnosticada con cáncer de mama. Esto la llevó a poner una pausa en su carrera profesional y enfocarse en su salud. Después de atravesar dolorosos tratamientos y varias cirugías, en el año 2006 finalmente logró combatir por completo esta enfermedad. Poco a poco, empezó nuevamente a sonreír y a disfrutar de la vida, pero aquí no había acabado todo. Adamari se había comprometido con el cantante Luis Fonsi en el año 2004, y fue en el 2006 que formalizaron su unión en una ceremonia privada en Puerto Rico, el país que los vio nacer a ambos. Y aunque vivieron una intensa historia de amor que culminó en el 2009, sigue siendo una de las parejas más llamativas del espectáculo. Después de los fuertes golpes que le dio la vida, Adamari López retomó su carrera artística. Durante estos años participó en grandes éxitos como Bajo las Riendas del Amor, Alma de Hierro, Mira Quién Baila y Un Nuevo Día. Fue en el programa Mira Quién Baila que conoció a Tony Costa, un bailarín español, y su más reciente pareja, junto a quien procreó una hija, Alaya. El capítulo de su vida en Telemundo se cerró hace muy poco, cuando fue despedida sin previo aviso, debido a una serie de cambios en la televisora, aunque las propuestas de nuevos trabajos no han parado desde entonces. Adamari da paso a una nueva etapa, en donde busca ponerse ella primero que nada para lograr disfrutar la vida al máximo. Un capítulo del que estamos seguros que saldrá triunfante y renovada como lo ha hecho hasta ahora. ¿Qué opinas? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Ella y Online.